Vamos con Marilú Esponda, ella nos dirá qué hacer ante las falsas noticias. Que casi no hay, ¿verdad? Varias. ¿No te ha pasado que te asombras por una noticia que lees en internet y la posteas o la retuiteas y luego te das cuenta que es falsa? Si no tenemos cuidado, podemos estar fomentando a la desinformación. Cualquier persona podemos ser fuente de información. Y la información es importante porque ayuda a interpretar la realidad, enfocar y encuadrar la propia vida y tomar decisiones importantes. Hasta ahora los usuarios de las redes sociales estamos felices por lo fácil que es transmitir una noticia por nosotros mismos. Pero no siempre nos damos cuenta que no todo lo que se difunde en las redes es verdad. Por eso, el gran remedio contra las noticias falsas es que cada uno de nosotros seamos lectores más críticos. Revisa el historial de la web o de tu fuente. Cuando surgen los momentos populares en internet, es cuando las noticias aparecen para aprovechar los potenciales clics que están buscando información sobre ese fenómeno. Como usuario responsable, su principal aporte es dudar de la información y no creer todo lo que vemos en internet. También es importante desarrollar el sentido común de dudar de las noticias alarmantes. En esta nueva época de la comunicación digital, todos tenemos la responsabilidad de verificar las fuentes, confirmar las noticias y utilizar nuestro sentido común. Buenos días, amigos de Matutino Express. Yo soy Marilú Esponda y pueden escribirme a mis redes sociales. Que tengan todos un muy buen día. Pues ahí está la recomendación, sí, muy, ¿no?, importante, de Marilú. Sí, y confirmar vale la las fuentes, ¿no? Antes, sí, de repostear lo que antes sea, ¿no? Está retuiteando. Porque luego tú haces que más personas se enteren de eso y se va haciendo muy grande. Una cadena. Antes de compartir. Una bola de nieve. Eso. Pero Adri, la imagen.